Fu, también conocida como la Mansión del Príncipe Gong, está ubicada en el distrito de Qigong, en Beijing, China. Fue construida originalmente en 1777 para He Shen, un funcionario muy favorecido por el emperador Qianlong, y más tarde fue rebautizada en honor al príncipe Gong, un príncipe manchú e influyente estadista de finales de la dinastía Qing que habitó la mansión a finales del siglo XIX. Durante el reinado del emperador Qianlong, He Shen se destacó por ser el funcionario más corrupto de la historia de China. Desde muy joven, se ganó el favor del emperador Qianlong y ascendió rápidamente en la fila de la administración imperial para convertirse en uno de los funcionarios más importantes y ricos de la corte. En 1799, el emperador Jia Xing, sucesor del emperador Qianlong, acusó a He Shen de corrupción, lo ejecutó y confiscó sus propiedades. La mansión fue entregada al príncipe Xing, el 17º y menor hijo del emperador Qianlong. En 1851, el emperador Xianfeng le dio la mansión a su sexto hermano, el príncipe Gong. La mansión del príncipe Gong es una de las mansiones imperiales más exquisitas y mejor conservadas de Beijing. Solía albergar a varias familias y tiene una superficie total de 60.000 metros cuadrados. La mansión está compuesta de edificios de dos pisos que incluyen varios patios, algunos con exposiciones permanentes sobre la historia de la mansión, así como exposiciones temporales de arte. El escenario central alberga la Ópera de Beijing y actuaciones orquestales durante todo el día. Además, hay un jardín de 28.000 metros cuadrados, pabellones, colinas artificiales y estanques. En 1921, después del colapso de la dinastía Qing, el nieto del príncipe Gong ofreció la propiedad como hipoteca a la Orden de San Benito de la Iglesia Católica. Los benedictinos invirtieron importantes recursos en la restauración de la ruinosa mansión para su uso como universidad. Entonces, se la conocía como Universidad Católica de Fujian, hasta que los sacerdotes fueron deportados de China en 1951. Durante la Revolución Cultural, la mansión fue utilizada por la fábrica de aire acondicionado de Beijing, hasta que experimentó un renacimiento en la década de 1980. En 1982 fue declarado Gran Sitio Histórico y Cultural, protegido a nivel nacional en Beijing. Desde noviembre de 1996, los edificios y los jardines
se han convertido en una atracción turística y, por supuesto, en un museo. Las obras de renovación de la mansión se completaron el 24 de agosto de 2008, durante los Juegos Olímpicos de verano. Y como era de esperarse, un lugar con tanta historia tiene sus propios fantasmas, o al menos eso dicen. En la época en la que aquí vivió Guillén, lo hizo junto a 80 concubinas. Pero Guillén sentía devoción por su esposa Feng Shi, quien cayó enferma después de la muerte de su hijo menor en un combate contra rebeldes. El esposo empleó a unos monjes para orar por la salud de Feng, pero nada pudieron hacer por ella, pues moría de tristeza. Corre el rumor de que la casa está embrujada por el fantasma de la señora, así como de muchos ex guardaespaldas de Guillén. Se cuenta que se puede oír el llanto de Feng, haciendo eco en la mansión a altas horas de la noche. Sin embargo, hay otro tipo de historias que circulan y hacen referencia a que Guillén abandonaba a las mujeres que ya no quería y las encerraba en algún lugar de la mansión. Incluso los guardias de seguridad del sitio afirman haber visto una silueta femenina vestida de blanco paseando por el jardín. Desde 2008, el gobierno chino prohíbe productos audiovisuales que contengan elementos de misterio y horror, argumentando que los jóvenes se estaban volviendo adeptos a este tipo de cosas, lo cual no consideraban algo bueno, y explica en parte la razón por la que estas historias son muy poco conocidas.